Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el papelón de River ayer por la noche en la provincia de Mendoza, en la goleada sufrida 4-0 ante Independiente Rivadavia. No tanto por el cotejo en sí, era un partido amistoso que seguramente no tenga relevancia dentro de un par de días, pero ya de por sí un equipo de la magnitud de River no puede dar la imagen que dejó ayer en el terreno de juego. Y más que nada hago referencia a un par de futbolistas que verdaderamente no solo no estuvieron a la altura de las circunstancias, sino que parecía que el resultado y el rendimiento que podían llegar a tener en el partido no les importaba absolutamente para nada. Y para mí el DT tendría que dejarles en claro que este cotejo, si bien es cierto, no es relevante en lo que va a equivaler al futuro de River en el semestre, para algunos futbolistas sí debería haber sido importante, porque en definitiva ahora hay algunos que tienen que correr aún más desde atrás en la consideración por parte del entrenador de cara a los cotejos futuros. Y además hay que tener en cuenta que River va a necesitar a muchos futbolistas en un buen nivel, porque a partir de la siguiente semana comienza la doble competencia entre la Copa Liga Profesional y la Copa Libertadores. River tiene que estar a la altura. En este amistoso, obviamente, no solo que no lo estuvo, sino que verdaderamente fue un fiasco del equipo de Michelis. ¡Empecemos! No voy a hacer lo mismo que hago siempre en los postpartidos, donde hago un análisis de cada uno de los jugadores de manera individual y después divido el análisis en los dos tiempos. Acá no sirve absolutamente para nada, porque la realidad es que todos los futbolistas de River estuvieron por debajo del rendimiento esperado. Es cierto que no todos mostraron el mismo nivel, y por eso después voy a hacer una salvedad, sobre todo entre los juveniles y los más experimentados, porque todos los chicos, está claro que ninguno tuvo un buen nivel, lo vuelvo a repetir, pero obviamente van a tener más oportunidades para ganarse su lugar. En cambio, algunos futbolistas de experiencia sí o sí tenían que aprovechar esta chance para poder por lo menos tener la oportunidad de generar alguna duda a De Michelis a la hora de armar el once titular, y no lo hicieron ni siquiera cerca. En cuanto al partido en sí, River fue dominador de la pelota durante los 90 minutos, pero Independiente Rivadavia le llegó 5 veces y le marcó 4 goles, y las 5 veces que le llegó fueron verdaderamente claras. De todas las situaciones que tuvo River, solamente hubo claras, verdaderamente claras, 2. Una presión de Mastantuno en el primer tiempo, muy bien por el juvenil de 16 años que casi le roba la pelota al arquero del elenco mendocino, y un remate de Aliendro en el segundo tiempo que dio en el travesaño. Después, el resto de las situaciones de gol no fueron claras, fueron verdaderamente muy pero muy forzadas, y la realidad es que River en ningún momento logró desdoblar a la defensa del conjunto de Mendoza, que supo todo el tiempo lo que tenía que hacer: defender correctamente, bien cerrado en el bloque con 4 defensores y 4 mediocampistas, y posteriormente salir a la contra y acertar un par de pases como para llegar claro al arco de Ezequiel Centurión, que fue el arquero ayer por la noche. Y así lo hizo. Si se fijan en los goles de Independiente Rivadavia, con excepción del tercero que fue un buen gol de tiro libre, en los otros 3, 4 pases hizo Independiente Rivadavia para llegar desde prácticamente su área hasta el área de River y obviamente convertir. El quinto toque generalmente era el disparo largo que provocaba el gol. En cambio, River tenía que realizar aproximadamente entre 20 y 25 toques para meterse en el área, y no es que una vez se metía en el área remataba el arco. Eso lo hizo en un par de oportunidades, y como dije, fue todo de manera muy forzada. La realidad es que no sirve tener muchísimos futbolistas de buen pase si ninguno logra desnivelar hacia adelante. Un par de veces lo intentó hacer Mastantuono, obviamente con más producciones negativas que positivas, pero vuelvo a repetir, al pibe no hay que caerle de ninguna manera por este encuentro. Y después poco y más. Es cierto que el equipo que puso De Michelis tampoco ayuda mucho, en el sentido de que Colidio jugó solo de centro delantero y obviamente faltaba un jugador más en ataque como para que River pudiera por lo menos tener más peso en el área y que algunos defensores de Independiente Rivadavia se preocuparan un poco más. Flojísimo partido en general. Los que ingresaron en el segundo tiempo obviamente no cambiaron la situación, ni mucho menos. La realidad es que en cuanto a cuestiones positivas, lo único que se puede decir es que mejor perder en un partido amistoso que en un partido oficial, eso está clarísimo, pero la imagen que dio el elenco de De Michelis ayer por la noche en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con muchísima gente, muchos hinchas fueron a ver al conjunto de Núñez, y lamentablemente se llevaron una sorpresa verdaderamente negativa.
Vamos primero ahora a hablar de los juveniles y después voy a meterme en los jugadores que quedaron totalmente desaprobados en este partido. Y si fuera por mí, a mitad de año a lo mejor ya estaríamos pasando a la escoba. Igual creo que River iba a pasar la escoba más allá de este rendimiento, pero en definitiva hay algunos jugadores a los que ya se ve que están mal predispuestos, no porque entran al campo de juego y quieren jugar mal a propósito, pero ya su ciclo acabó o no pueden darle a River algo como para poder mejorar y cambiarle la cara, teniendo en cuenta que en general no es que River tiene malos jugadores, pero obviamente hay ciertas situaciones que hay que dejar de lado de una vez por todas. Pero primero voy a meterme con los juveniles. Mastantuono fue el único titular de los pibes, después terminaron ingresando el resto, lamentablemente terminarán cayendo en la volteada porque el encuentro finalizó 4-0 y River terminó como titulares con Zubiabre, que ingresó en el segundo tiempo, Ruberto, que volvió a jugar después de recuperarse de dengue también en la segunda parte, y también entraron Daniel Zavala y Tobias Leiva, básicamente salvo por Lucas Navanino, el arquero suplente. Los otros 5 juveniles, estos 4 y Mastantuono, que fue titular, De Michelis los hizo participar dentro del terreno de juego. Y me parece bien que así lo hiciera el actual DT del más grande, teniendo en cuenta que deja claro, igual, que esto es un partido amistoso. Está claro que River en todo momento sintió que el cotejo era un encuentro no oficial y por eso mismo en ningún momento pudo meterse en el encuentro de manera verdaderamente de lleno, no por culpa de los pibes, sino por culpa de aquellos jugadores que tenían que aprovechar esa oportunidad y lamentablemente no lo hicieron. Pero ahora en un minuto voy a estar hablando de eso. Volviendo a los juveniles, espero más oportunidades para estos chicos antes que para los jugadores que voy a mencionar posteriormente, sobre todo en esos cotejos en los cuales De Michelis va a tener que resguardar a 3 o 4 de los titulares debido a la doble competencia. Espero que el DT tome nota y que cuando necesite poner un extremo por izquierda ponga Zubiabre, que cuando necesite un delantero suplente ponga Ruberto, que cuando necesite un defensor central suplente ponga Zavala, que cuando necesite un mediocampista ofensivo juegue Leiva, y así sucesivamente con los pibes. No menciono ni a Echeverri, que está con la sub-23, ni a Mastantuono, porque creo que ya forman parte del plantel profesional y tienen chances de formar parte del equipo titular en bastantes cotejos de acá hasta que termine este semestre, pero espero que el DT tome nota y empiece a poner aún más a los juveniles, teniendo en cuenta que los experimentados no respondieron como lo tendrían que haber hecho. Y vamos ahora con los desaprobados, porque básicamente todos los jugadores que no fueron los juveniles que después mencioné tuvieron un mal partido. Obviamente hay casos totalmente distintos. Si hago un repaso, no en general, pero sí individualmente, Centurión va a seguir siendo el arquero suplente de Armani, así que ahí no hay mucho que discutir, más allá de que haya tenido un pésimo partido. Santana, flojo encuentro, pero en definitiva es un lateral que ha jugado todavía muy poco como para evaluarlo. Boselli no rindió, no voy a hacer la aclaración de que en este partido no rindieron porque ninguno jugó bien, pero en la realidad es que Boselli no está en la misma vara que muchos otros futbolistas, es un jugador que le puede servir mucho a River. Héctor David Martínez es el primer caso de un jugador que si a mitad de año aparece una misma oferta hay que transferirlo, porque se nota que ya no es que su nivel no va a volver a poder estar a la altura de River, sino porque sinceramente cada vez que juega se nota que tiene dudas, es un futbolista que no va a recuperar ese rendimiento superlativo, o por lo menos en River nunca se va a sentir seguro nuevamente. En el caso de Milton Casco es el suplente de Enzo Díaz, así que quizás no lo pongo en la misma vara, más allá de que tendría que haber sido alguno de esos futbolistas que tendrían que haber dado la cara en el partido de ayer por la noche. Craneviter y River trajo a Fonseca y a Villagra en el último mercado de pases por algún motivo. Hasta ahora su nivel ha sido flojo y bastante limitado desde que regresó. Si no se recupera, va a haber algunas cuestiones que mirar de cara al futuro con el número 5. Santiago Simón volvió a jugar hace poco y tiene que volver a tomar ritmo. Es un futbolista importante para De Michelis. Palavecino se tendría que haber ido en enero, no porque sea mal futbolista, lo digo una vez más, fue importante en su momento en el River del 2021, pero su ciclo está totalmente agotado. Lanzini, que es el jugador que viene en pantalla. ¿Y qué se hace con Lanzini? Hace 60 días que no jugaba, volvió a jugar, dio pena, es cierto, tuvo un muy mal rendimiento en este amistoso, pero ¿de qué manera se lo juzga? La realidad es que va a tener participación en lo que queda del semestre, pero su contrato acaba a mitad de año y si todavía no tiene asegurada su renovación, ¿y vale la pena ponerlo, sobre todo en los partidos oficiales y más importantes?
Es algo que el DT debe tener en cuenta, pero no debe tapar a los juveniles con un jugador que se podría ir a mitad de año. Y el que queda de los titulares es Colidio, que obviamente no lo meto ni de cerca en la misma bolsa, porque obviamente primero que no jugó en su posición, y claro está, no es fácil jugar con un equipo que no genera absolutamente ni una situación de gol. Así que pasando en limpio, para mí los futbolistas que quedan más marcados por este flojo rendimiento terminan siendo Héctor David Martínez, Matías Craneviter, Agustín Palavecino y Manuel Lanzini, con el asterisco de Milton Casco, que en los partidos oficiales deberá demostrar que tiene todo como para ser por lo menos el lateral izquierdo de River. Y para dejar de lado el partido de ayer por la noche, porque tampoco quiero hacerme tanta mala sangre por un partido amistoso, no hay que dejar de lado que fue un cotejo no oficial, y esperemos que este encuentro entre Independiente y Rivadavia los jugadores puedan hacer como si no hubiera sucedido. Está claro que pasó, y por eso mismo De Michelis tiene que tomar medidas en relación sobre todo a algunos futbolistas que no estuvieron a la altura. Pero por lo menos aquellos que no jugaron o que no fueron responsables de esta derrota deben tomar este partido como que no sucedió, y en el siguiente cotejo, que va a ser contra Huracán el próximo viernes, River pueda retomar el nivel que demostró frente a Estudiantes y a Gimnasia, que fueron los últimos dos partidos, antes de jugar este amistoso contra los mendocinos. ¿Quiénes tuvieron participación en esta fecha FIFA? Paulo Díaz jugó los 90 minutos con la selección chilena en un amistoso contra Albania. Lo positivo en esta oportunidad, en el caso de Díaz, y me parece bastante apropiado valorarlo, es que Ricardo Gareca, que es el entrenador argentino que dirige a la selección chilena, lo puso en la misma posición en la cual juega en River, que es de segundo marcador central. Si bien es cierto que Paulo Díaz también puede jugar como primer marcador y como lateral derecho, y digo esto porque en Chile jugó mucho en esas posiciones, ahora en este primer amistoso que jugó con la selección chilena, jugó los 90 minutos como segundo zaguero. Y además, el hecho de que haya jugado minutos en este primer amistoso seguramente provoque que no juegue minutos en el segundo partido, y eso va a hacer que llegue a River lo suficientemente descansado. Hago esta salvedad porque, como dije recién, River juega el viernes contra Huracán, teniendo en cuenta que el otro martes va a estar visitando a Deportivo Táchira en Venezuela, en lo que va a ser el debut del más grande en la Copa Libertadores. Está claro que era importantísimo que River jugara el viernes, y como los jugadores que están con sus respectivas selecciones están representando a sus países fuera de la Argentina, es importante que puedan llegar lo antes posible. La realidad es que no sabemos si van a ser titulares todos, porque a lo mejor De Michelis decide resguardar a algunos jugadores y sobre todo a aquellos que representaron a sus países en esta fecha FIFA. Pero por lo pronto, Paulo Díaz va a llegar con el suficiente descanso como para jugar con el millonario sin ningún tipo de inconveniente. Armani no jugó ni un minuto en el partido de Argentina contra El Salvador porque es suplente, y aunque juegue el martes contra Costa Rica, no le va a generar ningún inconveniente estar presente el próximo viernes frente a Huracán. En cuanto a Nicolás Fonseca, Uruguay estará jugando su primer partido hoy, y también van a estar jugando hoy sábado los chicos de la Sub-23, es decir, Pablo Solari y el Diablito Echeverri. Por lo pronto, todos podrían estar disponibles para De Michelis el viernes, pero teniendo en cuenta que van a estar regresando del exterior y recién se sumarían al plantel de River el miércoles, es decir, 48 horas antes de jugar con Huracán, hay que ver si el DT decide preservarlos para el debut del más grande en la Copa Libertadores. Bueno, para cerrar, ya se confirmó el calendario de los próximos partidos de River, que involucran los dos próximos cotejos de la Copa Liga Profesional. Recordemos que faltan 3 jornadas, todavía la última no tiene fecha y horario, porque recordemos que seguramente en esa fecha número 14 todos los equipos que estén luchando por clasificar a los cuartos de final deberán jugar a la misma hora. Pero por lo pronto, el próximo viernes 29 de marzo, River estará jugando frente a Huracán en Parque Patricios para ver si ya puede empezar a encaminar la clasificación. En caso de ganar, dará un paso verdaderamente importante. 4 días más tarde, el 2 de abril, martes 2 de abril más precisamente, debut de River en la Copa Libertadores frente a Deportivo Táchira en Venezuela. Un par de días más tarde, el millonario jugará 2 partidos seguidos en el Estadio Monumental. El primero de ellos será el 7
de abril frente a Rosario Central bien tarde por la noche a las 21 horas. ¿Por qué jugará el domingo? Porque Central juega el jueves anterior por Copa Argentina y River lo hará el jueves posterior. El 11 de abril estará enfrentándose a Nacional de Montevideo en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.